Ahora vamos a catar mojito en un bote de 10.000 litros a un 10% de aroma, en una base de 50 pg, 50 VG y un mes de maceración. Según el fabricante, nos indica que es pues sabor a mojito y nos recomienda un 10% de aroma. Yo lo tengo aquí, vamos a vapearlo. La verdad que este mojito está muy rico. Notas el toque de la lima, notas el sabor de la menta. Sí, yo creo que es menta, que no es hierbabuena. En menta. Tocas, o sea, notas el toque de menta, el toque de la lima. Es un aroma que no noto el punto alcohólico. No tiene punto alcohólico. Tiene un punto de dulzor, pero muy muy poquito. Y lo que noto es como, no sé si, como si tuviera un toque de champán, pero muy, ¿sabes? Que no, casi no es apreciable. Lo noto por, porque como que me da esa sensación de burbujeo. La verdad que este aroma está muy rico. Este aroma está bastante logrado. La menta me recuerda mucho al sabor fuerte de los chicles estos de menta, pero fuerte, ¿eh? La menta sobresale bastante y lo que es el toque de lima también sobresale bastante. O sea, es cuando inhalas es lo que más notas. Y cuando exhalas, lo que notas es el toque ese que os he dicho antes. Perdona, pero estoy un poquillo constipado. De burbujeo. Es el toque que te puede dar el champán. Ese burbujeo que notas en la lengua. Y el toque de dulzor. Voy a olerle. Sí, al olfato lo que notas es más el olor de la lima. Es un aroma que ya os digo que a mí me ha gustado bastante y está bastante conseguido. Es, puedo decir, de los mejores aromas a mojito que he probado. Tanto este como el de TPA, para mí están tremendos, tremendos.